Noticias del Barça, vamos que empezamos. ¡Ah, ¿Qué tal amigos amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las nuevas noticias del Barça. Las Barça News, hoy el Fútbol Club Barcelona trabajó entrenar a las órdenes de Ronald Kuman después de esa victoria ante el Huesca. Tocaba hacer trabajo de recuperación y ahora el Barça tendrá dos días libres esta semana. ¿no? Recordemos que hasta el domingo no juega partido ante la Real Sociedad y el equipo culé pues aprovecha para descansar. Está siendo una temporada pues llena de partidos, sin apenas descanso para el combinado Blaugrana, primero con la Copa, luego con la Champions. Y ahora llega un periodo de la temporada donde el Barça tendrá un poquito más de tiempo de descanso. Esta semana tendrá dos días libres, hasta el viernes el equipo culé no vuelve a entrenarse, al igual que tuvo también la semana pasada, dos días, ¿no? Jueves y viernes el Barça no entrenó y luego la siguiente semana pues será parón de selecciones, por lo tanto el equipo culé podrá tomarse un respiro coger un poco de oxígeno de fuerza para lo que viene por delante, porque al equipo culé le quedan 11 partidos de liga y un partido de Copa del Rey, esa final, y es el tramo final de temporada, por lo tanto tiene que coger fuerzas el equipo culé y sus futbolistas también, también de cara pues por supuesto a la Eurocopa y esa Copa América, que será a final de, de temporada hay que comentar que ya sabemos que jugadores del Barça que se marcharán en este parón de selecciones la próxima semana con la selección española han ido convocados Sergio Busquets Jordi Alba y Pedri también Mingueza y Ricky Puch con la sub 21 y al esperar a la espera de conocer el resto de convocatorias de las diferentes selecciones europeas para conocer qué jugadores van o no convocados con sus combinados nacionales hay que destacar que ha sido la convocatoria de la selección de Portugal sub 21 y ha convocado a Francisco Trincao recordemos que el europeo sub 21 se juega ahora la fase de grupos y cuenta la selección portuguesa sub 21 con Trincao, que ya había jugado con la absoluta, ha habido convocado en las tres anteriores convocatorias. Pues en este caso deciden apostar por Trincao para jugar con la sub-21. Así que a ver qué tal Francisco Trincao está en la edad de sub-21. No deja de ser un torneo oficial, un europeo. Y yo creo que le viene bien a Francisco Trincao jugar este campeonato con la selección portuguesa. Así que a ver si coge confianza. Si sigue creciendo Trincao en esta selección portuguesa, pues por supuesto que en estos partidos será indiscutible, supongo, Francisco Trincao. Y estaremos pendientes. Pero aún así, este parón que se ve la próxima semana, pues al fin y al cabo, por lo menos en el Barça se pueden descansar varios jugadores buenos jugadores irán y bueno pues estaremos pendientes además también pues habrá jugadores lesionados que pueda que vuelvan ya después de este parón gente como Piqué y gente como Sergi Roberto quizá ya estén disponibles cuando vuelva la competición de clubes después de esta fecha FIFA o en el caso pues por ejemplo de Coutinho y Ansu Fati veremos a ver si pueden estar recuperados o no de cara a ese mes de abril donde el Barça tiene que jugar esa final de la Copa del Rey y donde también tiene ese clásico por delante por lo tanto el equipo culé pues eh, si consigue tener a toda la plantilla disponible Ronald Kuman seguramente que esté mucho más contento para lo que le queda por delante con ese gran objetivo de ganar la Liga española y es que al Barça le está yendo bien en Liga hay que reconocerlo en estos últimos partidos lleva 17 encuentros sin perder el equipo culé como ya conocemos en Liga 14 victorias tres empates y buscará pues seguir con esta buena dinámica con vistas a intentar alcanzar al Atlético de Madrid de momento el equipo blaugrana está a 4 puntos de ese liderato y en gran parte gracias a Leo Messi un futbolista que no volvió a faltar con su cita con el gol en ese partido contra el Huesca, marcó un doblete y vuelve a marcar 20 goles por decimotercera temporada consecutiva el futbolista Argentino desde el año 2008-2009, desde esa campaña, Messi ha marcado 20 goles en cada una de las temporadas que ha jugado con el Fútbol Club Barcelona hasta ahora, como ha compartido el equipo culé cool en su web, en este dato que llama mucho la atención y que sirve para que nos demos cuenta de lo importante que ha sido Leo Messi para el Barça en estas últimas campañas y también, pues, por supuesto, de la regularidad que ha tenido este futbolista, porque ha habido grandes jugadores, tal, pero jugadores que han tenido esa regularidad goleadora de la temporada tras temporada. Pues Messi, Cristiano, también ha estado ahí compitiendo con el argentino y poco más, ¿no? Al fin y al cabo, pues estamos ante dos bestias, dos jugadores que han marcado una barbaridad de goles. Y Leo Messi, pues por supuesto, por decimotercera temporada consecutiva, llegando a más de 20 goles en esta liga. En ese partido contra el Huesca, también le dieron el premio al mejor jugador del mes de febrero de la liga, premio merecido, que acompañado de esos dos goles, pues le sirven para seguir siendo Pichichi de la liga con 21 tantos anotados, a tres goles de su amigo, de su antiguo compañero Luis Suárez, que lleva 18 en este campeonato. También en ese partido, como conocemos. ¿Conocéis? Messi igualó el récord de 767 partidos jugados con el Barça de Xavi Hernández, convirtiéndose Messi junto a Xavi en el futbolista que más partidos ha jugado con el equipo Blaugrana y ha recibido más felicitaciones aún si cabe. Ya después de ese partido, incluso antes del encuentro, en ese vídeo que le hicieron, recibió felicitaciones Leo Messi, al igual que esa pancarta que pusieron en el Camp Nou. Y bueno, pues también ha recibido un mensaje por parte de, de Ronald Kuman, ¿no? A través de redes sociales, felicitando al argentino, felicitando a Leo. La verdad que es que Kuman siempre ha mostrado su respeto y admiración por Leo Messi, lo demuestra también con este mensaje, felicitando al argentino al igual que también Joan Laporta, ¿no? destacando el orgullo, el coraje y la fuerza, queda que Messi haya conseguido igualar ese récord de Xavi Hernández, abrir la puerta al próximo presidente del FC Barcelona, también Xavi Hernández puso ese mensaje en redes sociales, felicidades Leo, todo un honor que seas tú el que iguale el récord, ¿no? así que bueno, Xavi Hernández también buenas palabras para Leo Messi, luego también en TV3 ha hablado acerca del tema, en TV3 ha comentado que está encantado que Messi sea el que le haya igualado y también ha comentado en ese entrevista en TV3 que cree que un buen proyecto convencería a Leo Messi para que se quede en el FC Barcelona. Barcelona porque en ningún lugar estará mejor que en el Barça y que en Barcelona así que palabras de Xavi Hernández hablando acerca del futuro de Messi después de igualarle ha hablado de Xavi en TV3 no sé si finalmente pues Messi se quedará o no obviamente Xavi en este sentido pues yo creo que tiene razón que al fin y al cabo en el Barça en Barcelona lleva desde hace mucho tiempo y que está muy cómodo tanto él como su familia no sé hasta qué punto Messi se querrá aventurar en ese cambio pero bueno yo creo que está esperando un poco las propuestas del fútbol club Barcelona para decidir y si finalmente pues no le convence el proyecto deportivo que le ofrece el equipo culé pues verá a ver qué le ofrecen otros clubes pero bueno yo creo que Chavi en cierto modo le gustaría dirigir a Leo Messi. Veremos a ver si finalmente es posible, pero tal y como está haciendo el Barça, con el buen trabajo que ha hecho Kuman a lo largo de estos meses, creo que va camino de que mantengan al técnico holandés. Además, también le queda un año más de contrato, por lo tanto, quizás Chavi pues, tenga que esperar para llegar al Fútbol Club Barcelona. Y veremos a ver, yo no sé si la porta entiende que Chavi ya es el entrenador idóneo para el Barcelona, que ya está preparado para asumir ese cargo eh, de cara a ser el sucesor de Ronald Kuman en el momento que eso suceda. Y tampoco sé si realmente pues tiene otros entrenadores por delante en su lista. Se habló de Julian Nagelsmann en el larguero como conocéis y no sé también es cierto que se basa esto mucho en el momento no porque al fin y al cabo pues no es lo mismo dirigirte a un entrenador a mitad de temporada que un entrenador a lo mejor al final de otra campaña no que puede pues tomar la decisión de dejar el club en el que está para fichar por el Barcelona en el caso de que así lo desee ¿no? en el caso de Chávez también puede ser similar y claro esto va un poco con el momento en el caso de que necesite buscar un nuevo entrenador pero el momento yo creo que Kuman está haciendo las cosas bien y yo creo que Kuman la próxima temporada seguirá al frente de este fútbol club Barcelona decidirá Joan La Porta por cierto, Jan Laporta ha sido protagonista, ha habido bastante bastante incertidumbre con el tema de los avales, necesitaba Laporta pues recaudar 125 millones de euros en cuestión de avales y tuvo problemas estos días tras la dimisión de Jaume Giró, que iba a ser una pieza de su directiva, finalmente pues esta dimisión ha trastocado un poco los planes de Laporta con el tema de conseguir esos avales y presentarlos ante la Liga para ser presidente del Barça hoy en el último día de ese plazo y finalmente ha conseguido pues firmar esos avales. La empresa, el Salvador de John Laporta ha sido Audax, que es una empresa eléctrica y ha sido José Elías, propietario de la empresa, al igual que Eduard Romeu que forma también parte de esta empresa los que finalmente ha respaldado Joan Laporta con este tema del aval y por lo tanto Joan Laporta será presidente el miércoles, ha habido mucho revuelo, muchos medios de comunicación pendientes, pero en efecto después de producirse esa firma del aval, pues todos los medios lo han confirmado porque Joan Laporta, al igual que también José Elías, han abandonado pues esa notaria donde pues finalmente se han firmado los avales para que Joan Laporta sea presidente del Barça cosa que será este miércoles, por lo tanto Laporta sí que será presidente del Barça ya no hay riesgo en este aspecto, finalmente se ha llegado de acuerdo con José Elias de Audax, el cual ha concedido una entrevista en el periódico de la Energía, diciendo que quiere hacer el Barça aún más grande. Y bueno, pues este apoyo para llevar la puerta ha sido positivo. La verdad que es que lo necesitaban y finalmente, pues lo han conseguido un poco sobre la bocina. Pero finalmente tras este cambio en cuanto a su directiva y tal, con el tema de los Ávales, pues finalmente han conseguido encontrar ese apoyo económico que necesitaban para presentarlo ante la Liga y lo dicho, falta lo que de la Liga y ser investido como nuevo presidente del Club Barcelona, acto que en teoría sería el miércoles, según se ha informado en el día. De de hoy, después de conseguir los avales. Por lo tanto, la Porta lo consiguió. La verdad que es que imagínate que después de este desconcierto que ha habido con el tema de elecciones y tal en estos últimos meses, y después de haber ganado eh, la Porta con tantos votos, no haber conseguido los avalos hubiera sido malísimo para el Barcelona porque hubiera generado otra vez esa situación de incertidumbre, esa falta de presidentes. Creo que habría que volver a haber convocado elecciones para el equipo culé y ya era lo que le faltaba al Fútbol Club Barcelona después de lo que le ha costado. Por lo tanto, pues el Barça recibe ese aval. José Elías de Audax ha sido un poco el que ha salvado al equipo culé en el día de hoy, y eso no lo podemos ni. Llegar, pero bueno, que finalmente se ha conseguido por parte de La Porta de Seaval y lo dicho ahora falta pues que se ha investido como presidente y luego pues que tome las decisiones deportivas oportunas, ¿no? Primero designar bien quiénes van a dirigir su parcela deportiva en este equipo culé, ¿no? Parece que Mateo alemán tendrá un papel importante en esta directiva de La Porta, pero luego también habrá que ver quiénes son las personas importantes en la toma de decisiones en este aspecto, también a ver qué pasa con el futuro de Ronald Koeman, técnico del Barça y que obviamente pues tiene mucho que decir, ¿no? respecto a la planificación deportiva si finalmente se queda la próxima campaña. Después de aquello, pues conocer la situación económica del club para para conocer bien ¿no? un poquito lo que puede hacer o no el Barcelona respecto a movimientos, fichajes, renovaciones y tal, buscar renovar a Leo Messi que yo creo que eso es prioritario antes de que acabe esta temporada que es cuando acaba contrato y luego pues trabajar en el tema fichajes, ¿no? veremos a ver si son fichajes que lleven en libres, ¿no? que se está hablando mucho acerca de que el Barça con esta situación económica va a buscar fichajes low cost, gente como Depay, gente como también el Kun Agüero, luego para defensa parece que Eric García llegaría libre o por lo menos que la cosa estaría bastante encarnada. habrá que ver si en el medio se refuerzan con Wijnaldum y luego ya pues el Barça podría soñar quizá con el Fichaje de, de Erling brown no, aunque es un poco difícil, yo lo veo muy complicado. Se está hablando mucho de fichajes low cost, fichajes que llegarían libres al equipo culé, pero bueno, pues en este caso está Erling brown Haaland como gran objetivo, ¿no? como un poco el objetivo más añorado por parte del Barcelona y también de los aficionados. Aún así se antoja bastante complicada esta contratación debido a la alta competencia que hay por su fichaje, pero bueno, vete tú a saber. Quizás si este mercado la cosa le va bien al Barça, pues puedan plantearse la incorporación de este futbolista. Y uno, ¿sí? también está por ahí David Salaban, ¿no? otro nombre propio que ha sonado, que acaba contrato, que puede jugar como de defensa central. Será por alternativas, son decisiones que tiene que tomar John Laporta cuando ya sea presidente su dirección deportiva y estaremos pendientes por aquí. Y no sabemos si se puede plantear el fichaje de Donny Van de Beek. Hoy se acaba la información Daily Star de que Donny Van de Beek habría solicitado a los propietarios del Manchester United su salida del club no está siendo importante, pagaron por él 40 millones de euros, es un futbolista joven de 23 años, pero al fin y al cabo se fue al United para jugar, para ser pues un poco más importante de lo que está siendo y por eso comentan desde esta información que Donny Van de Beek ha pedido esa salida al Manchester United no sé si finalmente se la dejarán o no la verdad que es que yo creo que siendo tan joven y habiendo pagado tanto por él recientemente pues seguramente lo que permitan sea una cesión a este futbolista y hoy desde Diario Sport pues se preguntan que si el Barcelona podría plantearse el fichaje de Donny Van de Beek el cual pues podría ser interesante porque recordemos que para ese mediocampo Ronald Kuman lo solicitó desde su llegada creo que al final pues ha tirado con lo que ha tenido que no ha hecho más incorporaciones hablaba de Vignald uno de Van de Beek como deseos de Ronald Kuman para reforzar ese mediocampo finalmente no llegó ninguno de los dos al Fútbol Club Barcelona y en este momento con la irrupción de Ilex moriva también está por ahí pues el propio Ricky Puig. la situación de Pianich un poco en el aire, sin tener un rol importante en el equipo culé, pues a ver, siempre hay muchas dudas en este medio campo del Barça de cara a la próxima campaña y un poco pues a las decisiones que pueda tomar Ronald Koeman, no si finalmente decide fichar a Naldun, si decide fichar a Don Iván De Beek si decide fichar a los dos, a ninguno si a Van De Beek le pueden fichar, que eso es otra si llegaría como cedido, así que hay muchas interrogantes respecto a este futuro del Barcelona en el medio campo, pero es pronto para hablar de ello primero el Barça tiene que acabar la temporada, no aunque dan muchos pasos por dar para este equipo culé pero obviamente pues estos nombres propios son vinculados y van a ser vinculados al equipo culé. Además también ante esta situación de Donny Van De Beek un poco de descontento con el Manchester United solicitando su salida del equipo Inglés. Yo lo que sí pienso es que sí, mucho medio centro, mucho de nombre propio, pero lo que debe priorizar el Barça por encima de todo es un delantero y luego ya por pues, las opciones de mercado que tenga valorar, pero lo del 9 es necesario o no. Lo siguiente para este Fútbol Club Barcelona, en estos momentos hace falta un delantero centro al equipo CULE. Y por último, que hablar acerca de dos malas noticias para el Barça. Una es que Álvaro Sanz se ha lesionado en el Barça B. Este futbolista ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano del pie, que le tendrá tres meses de baja después de ser operado en el día de hoy. Mucha fuerza, mucho ánimo para Álvaro Sanz y también mucha fuerza para Andrea Falcón la jugadora del Barcelona vuelve a lesionarse de la rodilla en esta ocasión tendrá que volver a ser operada ya tuvo lesiones graves de ligamento y demás y vuelve a tener problemas en la rodilla con esta lesión por lo tanto de aquí también muchísima fuerza para Andrea Falcón y que vuelva de la mejor manera posible lo antes posible Claro que sí así que nada amigos hasta aquí estas noticias del Barça son las blasa news me gustaría conocer tu opinión sobre ellas te dejo en comentarios Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente estaremos pendientes de esa investidura en la puerta si finalmente se acaba dando y nada que nos vemos en el siguiente que te cuides mucho y que seas feliz que es lo más importante ya lo sabes no pues venga chao chao adiós Invincible.